taking over. Damn, no closure, moving closer. Pero bueno, Storm Hammer son 5 diseños que tienes ahorita la gente de Tundra por parte de su draft, así que el Sven debería estar en la posición porque eso me destruye completamente la cabeza, pero ya, el Sven debería estar buscando, ¿verdad? Tundra, Tundra, mira, pero ya flecha le impacta y con eso ya es suficiente, es demasiado daño en contra. Surrounded by four, estaba curradísimo por 4. Salve, honesto y exacto. Primera sangre para la escuadra de parte de Tundra. Y empezamos con algo bueno porque se lo llevó, creo que el Visage. Le está costando, ¿no? Un poco. Eso es. Uy, habla de costar en la parte de arriba. Uy, se recibe mucho daño. Mira que también a su vez esto va a ser un kill fácil para Visage. No, debería matarse en esta lectura. No, quiere seguir agrediendo. Rey Triqueos. Le ven las cartas. Le quieren un Visage con el solo exception. Ni siquiera con eso. Solo golpecito nada más. De daño. Es como que el level 1 hace máximo 200, 300 de daño. Pero el level 2 hace 500, 600 de daño. Obviamente con las 5 cargas. Puedes jugar en base a eso. El detalle es que tienes que hacerlo muy bien, si no es como que te pueden esquivar las cargas o te quedas sin mana rápidamente porque necesitas clavar 5 cargas, ¿no? Y es mucho mana que usas. Hablando de clavar, clava una flecha. Bloom, disruption para ganar un poco de sonido, intenta correr, hablarle, encerrarlo. Star for right click, se lo tiene con vida, pero se mueve igualmente las manos de Sneaky en este Doom. Cuarto vale. Killback con estos ítems de cambio. Se parece un dragón de hielo nivel 1, pero mira. No hay nada de verde en este dragón. La encuentra del stun, se usa en problemas. El lado rey de Kaos en Starfall desaparece. Un kill más para Tundra. Llega a ayudar al Disruptor. También llega Shadow Demon de lejos, pero no pueden hacer nada más que ver cómo cae su camarada. Ah, por empezar a hacer los jugadores. Uy, pero ese kill sería muy importante. ¿Lava el Thunder Strike en el Chris? Stun en Zeus, rodean 3, llega, no, también llegó un Miracle. El stun, el Rexing, la fecha que no le impacta a nadie. También me dio la unidad, las manos de GH. Pueda lucir, sí, no llega a sus citas muy rápidamente. Además, con Ghost Train, farmea absurdamente rápido. Pero sí, absurdamente rápido. Y quien cae también absurdamente rápido es el Visage en la parte de top lane con rotaciones de Miracle, incluso. Dejando al Doom como que de tranquilo en Borne. Pero ahora, por haber dejado tranquilo en Borne, está en problemas. Sí, de vanguardia, pero igual tanquea lo que puede. Te le quieres ir para atrás. Trae que llega el Shadow Doom y Roshan en el Raid King. Con eso se sale el Doom. Y empieza a ver que la pone Shadow Doom. Le dieron durísimo la frente. Que impacto, no pasa nada. Storm Lago no hay para atrás. Trae que dos problemas en el Rubik. Más y más daño por cualquier mirada que se sube, extiende. Buen Starfall de 3, pero no es suficiente. Bueno, llega el smoke y hay daga en el DK. Uy, esto va a la... ¿no? Y ahora... La personalidad de Telekines ni siquiera muriese y está impactado y Zeus se va directo al piso. Llega ahí el Doom para simplemente generar un poquito de presión o simplemente... Hola, estoy aquí. ¿Cómo están? ¿Quieren agarrar a alguien más? ¿Buscar un factor de guard tal vez? Por ahora nada. El DK no esperó a que la mirada se seteara para llegar con el arro. Cuidado con esto, nada, es tu bolsa, te vas a poner el miércoles y te pone cayendo el 3, 2, 1, hasta luego. Prefire a Bala y por Zeus ahora el triple, es tu de familiar. Se activa nuevamente, pero activa a Kingston Guard también, no puede hacer mucho. Llega el Doom, Michael Dendo no quiere hacer nada, posiblemente sí. El Slow que sale, lo están buscando, le rodean al Doom, pero tanquea demasiado con ese Kingston Guard. Mira Dragonite, es tu de Zeus, el Disruption que sale, Flash encima del Doom para tanquear a tu aliado. Prefire, rival se muere, se lamentablemente. King por allá, no, es un solo Sam. El stun lo van a regresar. ¿Quién? Ah, no sé, se fue el Raid King. Otra vez el segundo Sanction. Solo Sanction. Raid King queda haciendo. ¿Y cómo tanque este desgraciado? Pero ahora sí, se viene muriendo. Y ahora sí, la gran tierra. Incluso, pero no pasa mucho. 10 minutos el marcador hacia atrás. Nada más Tundra jugando ridículamente agresivo. No tiene cómo responder esto. Solamente tienes al Shadow Demon, pero el Demon no puede estar en todas partes, lastimosamente. Si bien hace su labor de salvar, hay muchos más stuns a la vanguardia. Disruption. Red King tal vez destruye el Doom, pero está el Demonic Booster ni al instante. Tiene la inmortalidad, ojo. Sobre ello todavía, pero ya, de multi de Zeus se lo van a volar, inmortalidad, sale con ese solo metalero y el gris que ocurra, ¿verdad? Lo van a perseguir esta vez porque siguen muriendo, intentarán defenderlo, lo están haciendo réplica, Alun llega ahí, el Ghost Ray se pone en tomate, no, mierda, no, Kisler ha sido perdón, me dice, no se puede cerrarlo, quiere escapar al Sven, corre, que corre, chiquitín, que te quiere buscar, no hay un estupor, así decirlo, solo los ocho lejos, quiere pelear, él es un empleado, se lo va a llevar, pero también se muere, no, lamentablemente aquí problemas, mira. Mirana 1, el Ciso tanquea, el daño mágico cae, Mirana sobrepingue con qué, 10 de HP creo.
Y menciono, pues ya tienen lo que es el setup de Dragon Ball para alcanzar a alguien, luego tienen el cristal, así que Reiki sí va a tener que alcanzar bien rápidamente. Cuidado que hay problemas en Mind Control, movilidad, telequinesis para atrás, el stun es parte del Rubik robado del Sven, van a ir a más diseños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cuántos segundos está parado ahí el pobre? El arro, todo lo demás, no dejaron que se movilizara ese Doom. Y es un kill más para la escuadra de parte de Tundra. Pues sí, la pregunta es, ¿llegará a tiempo? El Curry está aún bastante alejado y los chicos de Tundra ya disponen a tomar acción. Llega el Stun, llega el arro y no hay nada que hacer. Kuroki solamente queda morir ante esa situación. Y el clásico Roshan correspondiente. Es un kill de Disruptor y como tú mencionas, sí, Roshan de momento. El Sven creo que ya le llegaron a dar la BKB, no estoy 100% seguro. No hay misión, Raking ahí tanqueando, pero mira cómo demoran en hacer Roshan. Viene la flecha, le impacta al Dragon. No le impactó a Roshan, se falló esa flecha ahí. Sneaking, normal, no hay problema. Ahora sí cae lentamente. Raking terminada para el Visage. También tiene jugos de fian, no sé si lo llegará a convertir en una pipa, pero bueno. Llega el primer Roshan para la escuadra de Tundra y siguen con su timing potente, la verdad. Te sostiene todo para seguir presionando, al parecer va a disponer a tomar la torre de arma. Con Eco Saber y Madness, pues ahora sí ya puede pelear, ahora sí ya puede conseguir. A lo que van a conseguir, que plan, plum, al piso nuestro disruptor. Van a ir también por quién, ese es el Shadow Demon. Right clickeado al instante de un golpe del cráneo. Uy, le robó el disruption de Lin, y es que ante una iniciación de Enigma, como, o sea, por muy buena que sea la iniciación, ya el disruptor va a poder salvar y cambiar las tornas a su favor, los chicos de Tundra. Desaparece un número que no tiene importancia, pero de momento creo que sí, ya intentan asediar la Tier 3 en la parte de medio. Dragon Rey que replica lo que puede, llega el Dumai, defiende con Arlag, Fire colocada, un stun. Y empiezan a curarse la daga, ingresa con el Shadow Demon, arremete, me queda tirar también. Se impone lo que puede con la pipa, Crimson Guard colocado. Insta la iniciación y contra iniciación de parte de Enigma. Llega el Sven, no hay God Thread ya, Lucky Mode empieza a utilizar ahí. Rifle que os contra el Visage, no es contra Red King. Y este tomate está descontroladísimo. Quiere sangre, quiere cuerpos, quiere carne. Consigue un kill en Visage, pero agarró el Doom. Tanquea, mira ese como tanquea demasiado. Ahí viene Glimps, el famoso Glimps, pero el Disruption para lograr salvar a esta Mirana. El Stun que no le pasa tampoco, se lo roba el Rubik ahora. Tenemos Stun aparte, solamente muerto el Visage. De Miracle, pero ya el Disruption y le van a salvar a hacer más larga la gran iniciación. Llega otra vez iniciación de puta y va a caer, no hay promesa. Muy buen instante. Y eso no es todo, puede que vaya por el Doom, pero no. Doble Stormhammer del aire siendo lanzado. El dragón que llega, pero también al instante nuestro Doom y se escapa de una muerte segura. Bueno, no segura, ¿verdad? Tanquea demasiado ese chiquito. Sí, ¿cuánto impacto estamos viendo en el Shadow Demon y su Disruption? Ya sea en el mismo Shadow Demon, Ruby que lo roba, ¿no? Incluso en también el Stormhammer, como bien mencionas. Entonces, o sea, todos los inmortales que hemos visto en estos partidos los que han tomado. ¡Vamos! ¡Mira quién encontraron! ¡Sorpresivamente! ¡Visage! 3, 2, 1, ¡pim, pam, pluma! ¡Adiós! Ni un ápice de tiempo. Exacto. Lo agarraron, lo vieron, le quitaron hasta el zapato como mi barro y con eso pues. Eso ya pasó una vez, no creo que pase dos veces. ¿Recuerdas el final del juego pasado? Sí. Ya pasó una vez, ya es lo que pase, la verdad. Ah, o hablando de quien desaparece, está disfrazado y también por cierto cae el Doom. Cae el Doom también, ok. Tundra consiguiendo más kills a su favor y saben que hay dos fuera. Este es el Zeus, ¿no? El Zeus que a medida que pasa la partida más tiempo, oh, tiene mucho más impacto. Uy. Wow, eso está mal. Lo desaparecieron. No, desaparecerá. Que el Zeus el Sven sin tercera, si es un kill relativamente sencillo. BKB activado en nuestro dragón negro de Dragon Knight, porque preventivamente el Zeus iba a dañar muchísimo. El Curel puede caer, no, termina sobreviviendo tiempo. No cae el Curel. Quieren posiblemente entrar al Zeus. Yo creo que sería también con Fangoli Fire, tal vez, para evitar el ataque de Zeus. Esta es mano, una comida, mano, solo una comida. Te están haciendo caso.
Disruptor, se ven las caras, pero no he visto. ¡Uy! ¡Uy! Y eso fue correcto, Smash Dragon. Pero aquí va el CEO, lo rodean un poco. Y viene la flecha que le impacta a Shao Demon. Shao Demon no puede hacer mucho. Este era bien para comprar un poco de tiempo. Quebranta cabezas. Disruptor, pues que parte. Se mantiene con vida. Aún la pelea continúa, pero deja ver el parte de Emerald con su hermoso Sven. Telequinesis para salvar. Cae Shao Demon, sí o sí. Pero eso no continúa. Kuroki es el siguiente. Van a ir por quién. Esmeralda no tiene de cabeza. No resiste. No aguanta. Han visto. Pequeño Svencito. Mientras tanto, Zeus también cae. Van a ser tres, van a ser cuatro. Dame el quinto, dame el quinto en este instante. Una masacre de cinco héroes a favor de la escuadra y solo bastaba una teamfight para decir que la supremacía estaba en Tundra. Y con eso Enigma lo dice: ¿sabes qué? Mano, ya fue, tranquilo, ten 25-4 el marcador. Victoria para Tundra, 2-0 el día de hoy.